Está prohibido grabar. Está prohibido grabar. Vamos a taparle la camarita. No puedes taparme nada. Regrésame mi dinero. Regrésamelo. Para regresártelo. No, regrésamelo primero y luego me salgo. Primero andan pidiendo despensa a estos compas. Pues a pedir ayuda a la gente para una bolsa de pan, un jabón, lo que guste dar de la canasta básica será bien recibido. Pues ya con eso de que ya no sabemos ni cuándo se va a acabar la pandemia, nos ha cambiado todo, ya no podemos ir a cualquier lado. Este año 2020 no vamos a poder ir ni al panteón porque ya cerraron los panteones. No vamos a poder hacer fiestas del Halloween. Hay algo muy interesante, se llama el Circo del Terror. Es un circo que yo creo que ese circo ya se ancló aquí en la ciudad de Morelia, porque primero pidieron despensas, mucha gente de aquí afortunadamente les llevó despensa, que yo siempre estuve en desacuerdo porque pues hubieran vendido el Hummer, ¿no? Por lo menos, pero bueno, eso es otra cosa. Hoy se inaugura el Circo del Terror. Se ve como que está prometedor, ¿no? Va de acuerdo a la fecha del Halloween, la Noche de Muertos. Yo compré el boleto que es para entrar en coche, tiene las dos opciones, butaca y coche. Pues ahora sí ya llegamos aquí al Circo del Terror. Ya se ve que hay gente formada, ¿eh? Ya hay varias gente aquí formada. Vamos a ver qué tal está y si vale la pena, pues más que nada la pena, si los 500 pesitos que nos cobran son garantía. Allá ya, ya está el acomodador. Es que yo vengo al autocirco. ¿Autocirco? Sí. Traen medio desorganizado estos compas, ¿eh? 346 minutos más tarde. Bueno, pues ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. El lugar donde van los coches, la verdad, no. Dudo que quepan 5 coches. No puedes grabar, ¿eh? No, pero ponete que la quites o la tapes. Eso sí va a estar difícil porque está pegada. ¿Cómo dices? Está pegada. Pues ya se andan poniendo acá mamucos. Pues sana distancia, ¿no? Unos momentos después. Está prohibido grabar. Vamos a taparle la camarita. No puedes. No puedes taparme. Regrésame mi dinero. Bueno, te lo voy a regresar, ¿no crees que no te lo voy a por regresar? Por eso, pues regrésamelo. Salte para regresártelo. No, regrésamelo primero y luego me salgo. Primero andan pidiendo despensa a estos compas. Porque primero andan pidiendo apoyo a estos del circo. Eso no tiene nada que ver, amigo. Y luego, no tiene no sé nada qué que les ver. Molesta. No tiene... Ahí vieron la actitud de los del circo, para todos los que anden regalándoles despensas cuando ellos andan pidiendo el apoyo. Ahí ustedes sabrán si les siguen apoyando, Ahí ustedes sabrán si vuelven a apoyar un circo foráneo que no sea aquí de la ciudad. Porque eso sí. Los morelianos, la neta, somos gente muy chingona que siempre nos apoyamos y apoyamos.